Iniciamos con las noticias. Alias El Diablo tiene azotados a los habitantes de Centenario. Según las autoridades, con los dos de anoche ya se ha robado unos 100 medidores. En este video captado por una cámara de seguridad se observa cómo opera Emerson David Pérez, alias El Diablo. Es un habitante de calle que se dedica al robo de contadores en barrios como Santa Mónica, Versalles, Granada, El Peñón y Centenario. En 3 años de operación, este hombre ha logrado hurtar cerca de 100 medidores avaluados en más de 220 millones de pesos. La última denuncia que se le colocó a él es del 9 de abril del presente año. Tiene 7 entradas a la fiscalía. Desde el 2016, la secretaria de ese entonces, Laura Lugo, se comprometió a dar captura a este delincuente. Llevamos 2 años, y El Diablo sigue suelto en Centenario. Dicen los líderes del barrio Centenario que alias El Diablo los tiene viviendo literalmente un infierno, ya que es capturado por la policía y en menos de 24 horas queda en libertad por su condición de habitante de calle. No es posible de que la Secretaría de Bienestar Social diga de que por ser un habitante de la calle sus derechos deben ser garantizados, que la policía no puede actuar porque es un habitante de la calle. ¿Dónde terminan los derechos de los habitantes de la calle y dónde comienzan sus deberes? En las últimas horas, alias El Diablo dio su último golpe, hurtó 2 contadores, afectando el suministro de agua de por lo menos 14 viviendas de esta zona.